No sabía y pagó, ¿verdad? Pagué. So Christopher pagó 6 y feria y Juan 6 y feria. Uh-huh. Cuando deberían de haber sido gratis. Eran gratis. ¿Crees que podamos ahorrar el dinero de regreso? No creo. Y así me puedo comprar una tanga. Yo le dije a Bañez. Eran gratis, pero no me creyó. No es cierto, yo no uso tanga porque se pierde en mi lonjita. Yo sí. No. Hola amigos, ¿cómo estás? ¿Estás viendo en familia con Wendy? Estamos en Oceanside, California. Nos acabamos de bajar del tren. Y... No. Hola amigos, ¿cómo estás? Estás viendo en familia con Wendy. Y yo soy Wendy y ella es mi mamá. Hola, hola. Me fui muy rápido, ¿no? Bye, sí, bye. Ya no introduces. Ya no me introduciste. No, pues como ya son de la familia, ya conocen, ¿verdad? O tal vez hay una persona nueva, ¿verdad? Que no nos conoce. Uh-huh. Bueno, y vamos a comer en un restaurante que se llama... ¿Cómo se llama, Wendy? Jersey Makers. ¿Cómo se dice? Jersey Mike's. Y tienen un Subway muy grandote y lo cortan en 4 pedazos. Y tiene tomate, turkey, cucumber, jalapeños, tomato. Y le pusieron aderezos italianos. Sí. Ay, una mosca. Ay. Estamos aquí en el... Ay, me pegaste. Estamos aquí en Oceanside, nos vinimos de Vagos, toda la familia. Ajá. Y para esta chita la mía. Cuando llegamos a la parada del trolley, no había nada. Y yo me asusté, dije, ay, ¿qué vamos a hacer? Porque no habíamos hecho video y dije, no, pues, ¿qué vamos a hacer? Y encontramos este aquí en la esquina. Y dije, bueno, hay que calarlo, nunca hemos comido esto. Ajá, y sí. Y vamos a comer este sándwich, amigos. Le puse salsita. Miren cómo se llena mi mano. Lo bueno que la muchacha nos dio la salsa, porque sí está picosa, amigos. No. Sí. A mí no me hace picosa. Le da nomás como que sabor. Pero no está picosita. Está tolerable. Tolerable. El mío tiene mucha cebolla. Como dicen, le da sabor al caldo. Uh-huh. A mí sí se me hace picosa. Otra vez porque tiene como mucho vinagre. Uh-huh. Ojo. Andamos turisteando por Oceanside, California. Estoy comiendo por primera vez. Subway, el maíz. ¿Cómo se dice? Jersey, ¿verdad? Jersey. ¿Es hombre o mujer Jersey? Jersey. Uh-huh. Es como el nombre de una ciudad. Pues aquí, amigos, con la novedad que estamos grabando y hablando y que no estábamos grabando, pero sí estábamos grabando, pero no estábamos grabando porque se llenó la cámara, ¿verdad? Ay, espérate, te estás comiendo tu pelo. Mire que su pelo está bien largo. Y se le fue ahí el sándwich y yo mire que se lo iba a comer. ¿Lo estamos? Diciendo que venimos a Oceanside, California, y que se llena la cámara. Y luego te borramos cosas y luego... No, pues primera vez llegamos y otra vez se llenó. Y otra vez se llenó. Es que a mi mamá le gusta ir grabando mucho. A mi mamá le gusta grabar bien mucho. Uh-huh. Cada parada que paraba el trolley, miren, ya llegamos aquí, ya llegamos acá. Sí, amigos. A mi mamá le encanta grabar bien mucho. Díganme, ¿dónde puedo grabar mucho sin que se llene mi teléfono? ¿O qué aplicación puedo hacer? Solamente borrando. Borrando y grabando. Así como que caminando y meando. Pues borré mucho. Y no se desborró, amigos. Sorry. Arrupté. Dame tu tomate. ¿Está bueno? ¿Está bueno tu tomate? Sí. Ahora me lo voy a comer. Okay. El tomato. ¿Cuánto tiempo duramos
en llegar acá en el coaster? 40 minutos. ¿Cuánto? 40 minutes. 40 minutes? 40 minutos. ¿Y luego cada cuándo se van? Cada 2 horas. No, ese es el Amtrak. El coaster se ha de ir como más rápido, ¿no? Uh-huh. Porque cuando veníamos para acá andaban pase y pase, ¿te acuerdas? Ah, sí. Uy, la moto. Vamos. Sí, me quiero acostar. Ay, amigos, se siente tan relajado venirse en el... Pues yo digo el tren, pero no es si es tren o no es tren. Es tren, pero es que tienen diferentes nombres. Está el Amtrak, el Coaster, Splinter. Y en el que nosotros nos subimos se llama Coaster. Uh-huh. Es que veníamos a subirnos al Amtrak. Nomás que el señor le dije, oh, vamos para Escondido. Y el trabajador me dijo, Oceanside. Y el trabajador nos dijo, ¿sabes qué? Les va a salir más barato. Ey, me estás tapando la cara. Ay, perdón. Dijo, ¿sabes qué? Les va a salir más barato si se suben en el coaster. Uh-huh. Y con nosotros, ok, pues, y agarramos el coaster. Y los niños menores de 18 años son gratis. Y mejor que nos costó $13 ida y vuelta, ¿va? Uh-huh. Y ellos, ya tomé Wendy y compró los boletos para niños. Salió $6 sí. ida y vuelta. Pero llegaron una tarjeta que se llama, ¿cómo se llama? Pronto. Pronto. Con esa le da derecho a subirse a todo San Diego al tren y al camión. Pero bueno, no sabía y pagó, ¿verdad? Pagué. So Christopher pagó 6 y feria y Juan 6 y feria. Uh-huh. Cuando deberían de haber sido gratis. Eran gratis. ¿Crees que podamos ahorrar el dinero de regreso? No creo. Y así me puedo comprar una tanga. Yo le dije a Bañez. Eran gratis, pero no me creyó. No es cierto, yo no uso tanga porque se pierde en mi lonjita. Yo sí. No, tú no, tienes ese chico tremendote. Nalgotota. ¿Por qué me sigues poniendo en mi cara las chips? Yo soy más flaca que tú, Wendy. ¿Eh? Yo soy más flaca que tú. Estás más flaca, pero tienes unas nalgotototototas. Ya me dijeron mis admiradores que me vio bien bella. Oh, pensé que bien nalgona. No, me dice, ay, señora, se ve bellísima. Ya iba a decir, ¿quién dijo que te ves bien nalgona? Mis millones de suscriptores me dijeron, señora, se ve bien bellísima, bien guapa. Parece que perdió 50 libras. No lo puedo creer, se ve hermosísima. ¿Quién te hizo tremenda mentirota? Mira los comentarios, mira. Dice, señora, se ve bien guapa, bien bella. Se ve que ha perdido muchísimo peso, no lo puedo creer. Se ve como 50 libras menos que Wendy. Chequen y verá. O sea, que me están llamando gorda a mí. No, eso dijeron. Vas a ver en este video. Checa los comentarios. Con toda diferencia dicen que me veo de más flaca que tú. 50 libras. Otros van a decir 40, 50, 60. O sea, que tú me estás llamando gorda. No, yo no. La gente está diciendo. ¿No mira los comentarios? ¿Y tú qué crees? ¿La gente dice la verdad? Sí. Ah, entonces me estás llamando gorda. No, yo nomás digo los comentarios que está diciendo la gente. Por eso, ¿y tu opinión tú piensas que es verdad? Ah, pues. ¿Tú dijiste que sí? Pues miren, amigos. ¿Hoy? Alguien se dio una botella. Comenten y verá que sí. Sí me veo 50 libras más delgada que Wendy. O igual que ella. Ustedes me van a decir. Y vas a ver que sí, no estoy echando mentiras. Siento. ¿Qué? ¿Qué sientes? Que me estás llamando gorda. Yo no estoy diciendo gorda. En ningún momento. Yo más estoy diciendo que lea los comentarios. Sí, pero yo dije, en tu opinión, ¿tú piensas que que es verdad? Tú dijiste que sí. No. No. Te vas a dormir aquí, ¿eh? A la hora del tren no te dormiste. Y aquí sí te estás durmiendo. Yo pensé que te ibas a arrullar en el tren, pero está bien bonito, amigos. Yo quiero regresarme a San Diego cuando esté todavía de día, porque no quiero ir que se vea todo oscuro, como en las montañas ¿cómo se llamaban las que te dio miedo? Estoy gritando. ¿Cómo se llaman las montañas donde te dio miedo? El pedacito que pasamos. ¿Arizona? Sí, Arizona. El pedacito que pasamos. Le dio miedo, amigos, se puso nerviosa. Por eso yo quiero irme ahorita de día, para ir disfrutando las montañas, ¿verdad? Sí. Ajá. Pues este va a ser todo, amigos, el video. Porque vamos a leer los comentarios de lo que están diciendo, ¿verdad? De mi flacada de 50 libras. Sí. ¿O engordaste 50 libras?
¿Por qué estás hablando de peso? ¿Cuándo empezamos a hablar de peso? Tú dijiste, ¿no? Que quieres ver más gorda. No, yo nunca dije. Yo no. Oigan, amigos, yo nunca empecé a hablar de peso. Ay, perdón, pues. Yo nunca empecé a hablar de peso yo. Pues, ok, amigos, pues perdónenme. Que hablé de peso sin que pensar del peso. Estaba en mi mente. Peso. Estoy traumada. ¿Por qué estás traumada? No sé. ¿Te pusiste triste? No. Puedo ver en tu cara. No. Que te pusiste triste por las 50 libras. No. Me da risa. Pues yo no te me veo da riéndote. Risa, pero no me quiero reír. ¿Por qué? Es que estoy tan relajada. ¿Verdad que te relajó el tren? Sí. Sí. Yo le digo a la Wendy que nos fuéramos a Washington o a Los Ángeles. Dice que tienen así como camerino, como tu propia cama. Ouch. Pero que vale $1,000, ¿verdad? Sí. Vale $1,000, amigos. Dice que vale $1,000 subirse al tren. Y que tienes tu propia cama para que te acuestes y tus sillones para que te relajes. A ver si la convenzo. ¿Sí quieres ir o no? Yo no tengo $1,000 para eso. Si tú me pagas los $1,000, claro que sí voy. Yo no tengo $1,000. Entonces, ¿cómo quieres ir? ¿De aquí a Los Ángeles? ¿No cobran $1,000? Oh, a Los Ángeles. Vas de aquí a Los Ángeles. Es lo que le estoy diciendo. Ah, a Los Ángeles. Ajá. Entonces, ¿sí vamos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé. Ay, no le digo, amigos. Ahorita estoy bien relajada, no puedo pensar bien. Está su mente en el piso ya. Está mi mente. Recógelo, por favor. Por. Recoge ya. Mi mente, por favor, del piso. Por. Ya la levanté del piso. Okay. Ya. Bye. Concentrada. Aquí estamos en el video, Miren, no puede ni levantar la mano. Saluda bien, Wendy. Dile así saluda. ¿Quién saluda a los presidentes de otro lugar? Creo así. La reina. La princesa. Creo así. La reina del Hachiro. Ay, saluda bien, Wendy. Diles bye a mis amigos, a mi millón de seguidores. Bye, millón de seguidores. Bye, amigos, cuídense que está bien y vamos a seguir aquí de vacas en Oceanside, California. Voy a buscarme un novio. ¿Sabes qué? Estoy viendo que hay un montón de muchachos guapos. Es que estamos en una avenida, en una calle de avenida. Uh-huh. Están pasando un montón de la playa para acá. A ver si de aquí. Es más, ya ni me voy a ir para San Diego. Aquí me voy a quedar. A ver si alguien me quiere robar. Ya saben, amigos, que viven aquí en Oceanside, California. Buen día de buscando novio. ¿Ok? No, yo no ando buscando. Yo dije, yo me voy a robar a un muchacho. Ay, todo lo digo mal. Ay, no, amigos, bye, porque no quedo bien con esta mujer. Todo quedó mal. Uh-huh. Todo lo digo al revés. Oh, sí. Es que yo no estoy para que me escojan. Yo estoy para escoger. Ya salió el peine. Vaya, amigos, cuídense, que tenga bonito día. Así me dijo una vez alguien. ¿Sí? ¿Qué te dijo? Tú estás muy bonita, tú no estás para que te escojan, tú estás para que escojan. Ok. Ah, no es cierto. Luego se la van a creer y vas a ver que me van a empezar a decir de cosas malas. Déjala, es puro cotorreo. Puro cotorreo. Bye, pues dile bye a mi millón de seguidores. Bye, millón de seguidores. Cuídense que esté bien, nos vemos en San Diego. Bye. Bye.